Muy buenas, estás en Gabitutos. Vamos a ver en este vídeo un pequeño resumen sobre la cuenta remunerada de BBVA. ¿Qué es y qué nos ofrece? Vamos al grano. Como ves, una cuenta donde vas a poder obtener, te lo hice al principio del todo, 720 euros gracias a domiciliar tus recibos. Te pueden devolver hasta 60 euros cada mes durante un año, lo que significaría hasta 720 euros. Siempre que domicilies recibos de luz, gas, telefonía o internet y mantengas al menos 400 euros en tu cuenta normal. Esto sí que es verdad que es bastante interesante ese meme que ponen, pero sí que es un poco realista, ¿no? Te dice por aquí, imagina que tienes 5.000 euros y buscas rentabilidad. Si vas a utilizar una cuenta remunerada, por ejemplo, al 3% del TAE, que es muy habitual, o normalmente es hasta menos, pues tendrías 150 euros que obtendrías en un año. En cambio, gracias a domiciliar tus recibos diferentes de luz, agua, gas, pues puedes obtener hasta 720 euros el primer año. Por lo tanto, sí que es interesante. Si tienes recibos, también te beneficias de estas cosas, ¿no? Vas a poder, aparte, recibir eso en tu tarjeta, en tu cuenta. Tampoco hay ningún tipo de atadura en cuanto a traer nómina ni nada. Además, tienes tu dinero disponible en tu cuenta para poderlo gestionar cuando quieras. Y si un mes no cumples las condiciones, no vas a perder nada. Es decir, simplemente ese mes pues no se aplicará esa remuneración. Si un mes no domicilias recibos, lo que sea. O incluso si un mes estás por debajo de los 400 euros que pide mínimo, pues simplemente no se aplicará, pero no hay penalizaciones, ¿vale? Luego vemos por aquí que, bueno, además del banco BBVA Online, tanto con esta cuenta como todas, tiene la tarjeta Aqua de débito, que es una tarjeta muy segura y demás, basada en Visa. También podemos ver que hay 0 euros por transferencias dentro del espacio económico europeo. También 0 euros por retirar efectivo en cajeros de España. Y bueno, pues también vas a poder comprar primero y pagar después gracias a la tarjeta Aqua. No es porque sea la tarjeta Aqua normal, sino que es porque es la tarjeta Aqua Más, que es la que te permite eso concretamente, que es lo que decía. Vas a poder, como ves, por ejemplo, hacerlo a 3 plazos con prácticamente sin ningún tipo de comisión. En cambio, si por ejemplo domicilias hasta un total de 12 meses, un año, es decir, 12 cuotas, sería un 18% anual de comisiones, para que tengas algunos ejemplos. Luego puedes ver más en la plataforma. Pero bueno, también te permite eso, esa tarjeta Aquamás, que es la que viene con la cuenta de ahorros. Y también podemos ver que si prefieres puedes también pagar tu compra y después fraccionar el importe en varios meses, que esto sería la opción de fraccionar, que está disponible en más bancos. Es un poco diferente a los pagos por meses de la tarjeta, pero bueno, efectos prácticos es similar. ¿Cuáles son los requisitos para abrir esa cuenta online sin comisiones remunerada? Bueno, entre comillas remunerada, porque aplica otro tipo de remuneración. Pues ser mayor de 18 años, residir en España, tener DNI en vigor o un equivalente. Y bueno, poco más a comentar, así importante o que te pueda sorprender, ¿vale? Espero que te haya gustado y servido ese vídeo. Si así, se agradece un like. Tienes más vídeos por el canal y en la descripción de BBVA y de otros bancos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.